Este año está previsto sembrarse unas 100.000 manzanas solo en el ciclo de primera. En los diferentes rubros, dijo Javier Pasquier, presidente de FECODESA, a propósito de que inicia el nuevo ciclo agrícola 2021-2022. Lo que puede significar 1.600.000 quintales. Estamos hablando de la siembra también de 380.000 manzanas de maíz, que equivalen a unos 7 millones y medio de producción. En el caso del sorgo, es sorgo millón el que se siembra, son 22.000 manzanas y se espera una producción estimada de 550.000 quintales. En el caso de la semilla, desde el año pasado, a pesar de la afectación de los huracanes, hicimos un plan de emergencia a nivel ya del verano, donde en áreas con potencial de riego se sembró áreas de semilla para poder abastecer a los productores que trabajan con nosotros. También están los bancos de semilla de otras organizaciones que le permiten a los productores acceder a este rubro. Y bueno, la mayoría de los productores ya prácticamente tienen preparada la tierra y en cuanto ya caigan unas 4 lluvias continuas, se entra al proceso de siembra. Por su parte, Ariel Bucardo, presidente de la CONACOP, dijo que espera que sea un buen invierno para que haya buenos resultados en la cosecha, pero el problema que siguen enfrentando es la falta de financiamiento. Pero en medio de eso, pues, hemos venido creciendo y demostrando el gran esfuerzo que hacen los pequeños y medianos productores para producir los distintos rubros que nuestra tierra nos da. Nosotros creemos de que en rubros van a ser distintos, creemos que debemos seguir creciendo en la ganadería, principalmente la leche, y tenemos un buen invierno, los granos básicos, debemos de seguir creciendo en los frijoles, aunque el frijol, que es uno de los rubros que fue más golpeado por los huracanes en este año, y si no tenemos esos fenómenos naturales, debemos de crecer mucho más este año. Noticias 12, Darlene Téllez.